Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública argentina. Tema científico, el que nos ocupa hoy, los insectos sociales. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los insectos sociales? Son aquellos que presentan lo que se llama eusocialidad, que es el nivel más alto de organización social que se da en algunas especies animales. ¿En qué consiste la eusocialidad? ¿Cuáles son sus características? El cuidado cooperativo de las crías, las castas estériles, el altruismo reproductivo y la superposición de generaciones de adultos. Tenés madres y crías, adultas y jóvenes en simultáneo. ¿Cuáles son los insectos que presentan eusocialidad? Las hormigas, algunas variedades de abejas, algunas variedades de avispas y las termitas. De eso vamos a estar hablando hoy con especialistas y, por supuesto, con mis compañeros. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Muy bien, gracias. Vamos a hablar de eusociabilidad en otras especies animales también, por ejemplo, en crustáceos e incluso en mamíferos. Vamos a analizar con un informe el caso de unos camarones y unos roedores que también tienen una estructura social compleja y de avanzada. Muy bien, hay entonces bichitos mamíferos eusociales también, además de los insectos o de estos insectos que te mencionábamos. ¿Cómo estás, Florencia Ballarino? Muy bien, Juan, y con una invitada en piso vamos a hablar de las hormigas, insectos sociales que viven en grandes colonias y que tienen una organización realmente impresionante. Y además tenemos un informe para conocer cómo se comunican las hormigas. Parece que tiene que ver con las feromonas, con la percepción de olores. En un ratito lo vamos a averiguar. Sí, hacen todo tipo de cosas, parece las hormigas. ¿Cómo estás vos, Maximiliano Tomás? Muy bien, Juan, y tenemos un informe dedicado a mi madre también, a la que le está creciendo un panal de abejas en el patio. ¿En serio? Sí, vamos a hablar de apicultura. Tenemos una nota con Laura Gurini, que es doctora en biología y especialista en abejas, que nos va a hablar precisamente de los usos y las diversas fines que tiene la apicultura. Bueno, entremos ya en el tema de los insectos sociales y recibamos a nuestro primer invitado. ¿Quién viene, Paloma? Nos visita Mariano Lucía. Él es doctor en ciencias naturales, es investigador adjunto del CONICET en división entomología del Museo de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de la cátedra de invertebrados 2, artrópodos, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Estudia la sistemática y biología de abejas nativas, además su importancia en la polinización de cultivos. Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, vuelvo al tema inicial y voy a preguntarte ahora qué es la eusocialidad. La eusocialidad, mira, por definición, es el máximo nivel de organización que pueden alcanzar ciertos grupos de animales. Pero para ser considerados eusocial necesitan cumplir tres características que ya nombraste en la introducción. La primera es una superposición de generaciones. Hay una hembra que es fértil, que es la que pone huevos, y comparte con las crías de jóvenes y adultas durante un largo tiempo de vida dentro de la colonia. Después tiene que haber una división cooperativa, una división reproductiva del trabajo. O sea que esa misma madre es la única que pone cría dentro de la colonia y el resto del grupo ayuda a mantener, limpiar, organizar la colonia. Y la tercera característica es el cuidado de la cría cooperativa, uh-huh. Donde esta casta que es no son fértiles, ayudan a cuidar a las crías que en realidad son sus hermanas. Claro. ¿Y cuáles son los insectos sociales? Bueno, insectos sociales tenemos dentro del orden Himenóptera, tenemos las hormigas, tenemos las avispas y las abejas, y dentro del orden Isóptera, las termitas. ¿Y por qué se los denomina de esta manera? Se los denomina sociales porque forma una verdadera sociedad donde hay una jefa, que sería la reina, que es la que, mediante feromonas, mantiene esa cohesión de las obreras, que son las estériles, y son las que ayudan a construir la colonia, a alimentar a las crías, a salir a buscar alimento, la limpieza, y un montón de otras tareas. Tenemos un informe sobre los diversos tipos de socialización en insectos. Lo compartimos, Mariano, y seguimos conversando. Dentro de la fauna que puebla el planeta Tierra, hay muchos animales que no tienen comportamiento social. Entre ellos, los insectos solitarios, cuyos padres tienen una vida corta que usualmente termina con el apareamiento y la puesta de los huevos.
Debido a esta característica, no llegan a relacionarse con sus descendientes, aunque en ocasiones pueden depositar sus huevos en las proximidades del alimento o les dejan provisiones para su desarrollo. A su vez, las crías nacidas no mantienen relaciones ni vínculo entre ellas, ya que se dispersan muy tempranamente, emprendiendo una vida solitaria. Otro tipo de comportamiento es el de los animales presociales, como se llama a aquellos que presentan cualquier grado de comportamiento social más allá del sexual, pero que no alcanza a ser una verdadera sociabilidad. Dentro de esta amplia categoría pueden reconocerse tres grandes tipos: los insectos subsociales, los parasociales y los eusociales. Los insectos subsociales se caracterizan porque los adultos cuidan de sus larvas durante algún periodo de tiempo. Se trata del tipo más extendido, que practican 13 órdenes de insectos. El comportamiento de los insectos parasociales incluye a los estados presociales en los que los miembros de la misma generación interactúan entre sí. Este tipo de conducta, a su vez, se divide en tres. La primera son los insectos comunales, que describe a aquellos miembros de la misma generación que usan el mismo nido, sin cooperación en el cuidado de la cría. El segundo tipo son los insectos cuasisociales, como se llama a los individuos de la misma generación que usan el mismo nido y cuya prole es atendida de forma cooperativa, pero donde cada hembra aún pone huevos en algún momento de su vida. El tercer tipo dentro de los hábitos parasociales son los insectos semisociales. Ellos tienen un nido comunal que contiene miembros de la misma generación colaborando en el cuidado de la cría. Finalmente, el último tipo de comportamiento de animales presociales es la eusocialidad. Esta describe a la fauna que coopera en el cuidado de la cría y generalmente tienen castas estériles. Dentro de esta categoría existe solapamiento de generaciones con longevidad elevada de la casta reproductora. Usualmente, las hembras obreras estériles son hijas, no hermanas de la reina. Los insectos eusociales comprenden a todas las hormigas y termitas y algunos grupos de abejas, por ejemplo, las abejas melíferas, los abejorros y las abejas sin aguijón. También forman parte de este grupo las avispas sociales Vespidae. La eusocialidad es un tipo de comportamiento muy antiguo, que en hormigas y avispas apareció por primera vez en el Cretácico medio y en abejas en el Cretácico tardío. Desde entonces ha evolucionado independientemente por lo menos 20 veces en insectos, reflejando la enorme maravilla que se esconde detrás del reino animal. Veíamos, Mariano, bueno, hay una diversidad, ¿no?, de tipos de socialización en insectos, pero ¿hay características comunes a todos estos tipos de socialización? Bueno, las que nombramos anteriormente, y además también dentro de las sociedades hay... Todas tienen castas, o sea, hay siempre una reproductora, hay castas estériles que participan en todo el proceso de la formación y del cuidado de la colonia. Existen, todas tienen feromonas, la reina secreta unas feromonas que hacen que la colonia se mantenga junta. Uh-huh. Y existe también la trofolaxia, que es... ¿Trofolaxia? Trofolaxia, sí. Que es el intercambio de alimento entre las obreras y a su vez se intercambian feromonas. Uh-huh. Entonces eso hace que todas estén unidas. O sea, hay una especie de lazo químico en lazo esta químico, comunidad. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el impacto en los ecosistemas? Bueno, el impacto es bastante variado porque, aunque no lo crean, solo el 2% de todos los insectos son eusociales, pero... El 50% de la biomasa a nivel mundial de insectos son de los insectos sociales, o sea que ganan en cantidad. O sea, en porcentaje en cuanto a especies es muy poquita, el 2%. Pero son muchos ejemplares, digamos. Muchos ejemplares, claro. Una colonia de abejas puede llegar a los 100.000 ejemplares. Entonces, la alimentación, por ejemplo, las abejas son muy importantes en la polinización de cultivos o de plantas nativas. Las hormigas son buenas... llevando de acá para allá las semillas de las plantas. Las avispas cumplen un rol muy importante porque son, al alimentar a sus crías con proteína animal, necesitan cazar larvas de muchas plagas, entonces sirve como control biológico. Y además, a nivel de nidificación, las hormigas y las termitas que hacen nidos debajo de la tierra ayudan a sacar tierra y eso ayudan al funcionamiento del suelo, al mejor funcionamiento del suelo.
¿Y qué ejemplos de eusocialidad podemos encontrar por fuera de los insectos? Por fuera hay dos ejemplos. Uno es mamíferos, la rata desnuda de África, donde hay una reina, que es la única que tiene cría, se aparea con dos o tres machos que viven dentro de la madriguera, y tiene una, creo que llega a vivir como 30 años, hay superposición de generaciones, uh-huh. y hay un cuidado parental de la cría, entonces cumplen los requisitos para ser eusocial. Y otro grupo es un grupo de crustáceos, de unos camarones que viven en arrecifes de coral, dentro de unas esponjas, donde también se encontró que hay una hembra que es la que pone huevo, crían, hay una ayuda en la cría y en defensa de esa esponja para que no entren otros animales. Tenemos un informe justamente que da cuenta de esto que nos está contando Mariano, la eusocialidad en diferentes especies. Se llama especies eusociales a cualquier especie animal colonial que vive en grupos familiares de varias generaciones, en donde la mayoría de sus individuos coopera para ayudar a escasos miembros, y en ocasiones a uno solo. A menudo las especies eusociales exhiben una especialización extrema de tareas, lo que hace que las colonias sean potencialmente muy eficientes en el uso de los recursos. La eusocialidad no solo existe en insectos, sino hay crustáceos y mamíferos que presentan este tipo de comportamiento. Se pudo corroborar que existen tres especies de camarones parásitos que viven en grupos de individuos relacionados que habitan en corales tropicales y esponjas. Estas especies cuentan con una única hembra fértil, la reina, y poseen un gran número de machos defensores que actúan como una casta de soldados. En el caso de los camarones, la eusocialidad les ofrece una ventaja competitiva, ya que se sabe que las especies que tienen este comportamiento son más abundantes, ocupan más hábitat y usan mayores recursos que las otras. Entre los mamíferos, son eusociales dos especies de ratas topo, roedores excavadores conocidos como rata desnuda y rata damaraland. Son animales altamente endogámicos que habitan en África. En este tipo de organización, la mayoría de los individuos cuida cooperativamente de la prole que nace de una sola reina reproductiva. Cuentan con sistemas de túneles subterráneos que los trabajadores cavan usando principalmente sus grandes incisivos. La reina de las ratas topo tiene vértebras especializadas que la vuelven más larga que el resto de las hembras. La parte inferior de la espina dorsal se prolonga tras su primera o segunda gestación hasta que alcanza un tercio más de longitud que las demás. La camada de una reina es de entre 3 y 12 crías, aunque puede albergar hasta 27 embriones. En una colonia típica, entre 1 y 3 machos se aparean con la reina, en tanto que los demás miembros cavan túneles y los defienden de predadores como zorros, serpientes, águilas y búhos. Sin embargo, la clasificación de las ratas topo como eusociales es controvertida, debido a que en ocasiones se reproducen y establecen nuevas colonias cuando los recursos disponibles son suficientes. Por lo tanto, su clasificación como verdaderos organismos eusociales no es definitiva, ya que su comportamiento depende en gran medida de sus recursos y del entorno. Estos no son los únicos animales con esta conducta. De hecho, existen otros mamíferos, especialmente las suricatas y mangostas enanas, que presentan tendencias eusociales. Este sistema cooperativo, además de ser curioso, permite que estas especies logren un mejor cuidado de las crías y asuman una férrea defensa ante posibles predadores, aumentando así su capacidad de supervivencia. Volvemos a los insectos, que es nuestro tema principal de hoy. ¿A qué orden pertenecen las abejas, bueno, Mariano? Las abejas pertenecen al orden Hymenoptera. Uh-huh. Eso significa que en algún momento del adulto tiene dos pares de alas de tipo membranosa. Uh-huh. Comparten el orden con las hormigas y con las avispas. Pero las hormigas también en algún momento de su... Claro, las aladas, las que se reproducen, uh-huh. tienen alas en un momento de su vida, después las pierden porque hacen nido debajo de la tierra y no les sirven las alas. Uh-huh. ¿Y qué otras características físicas tienen las abejas que las hacen muy particulares? Bueno, las abejas, igual que todos los insectos, tienen el cuerpo dividido en tres partes. Uh-huh. Una cabeza, un tórax y un abdomen, cada uno con una función definida. La cabeza tenemos un par de ojos y antenas y lo más importante el aparato bucal que le sirve para recolectar el néctar de las flores, además de un par de mandíbulas que le sirven para construir el nido. Uh-huh. En el tórax tres pares de patas y dos pares de alas, el último par de patas está modificado en las obreras para el transporte del polen y en el abdomen tienen el temible aguijón que tienen las abejas, que tiene una característica que posee unos pequeños ganchitos, que por eso cuando pican la abeja
se muere, deja todo la glándula de veneno más el sistema digestivo en la piel. ¿Y cuál es la diferencia entre las abejas y las avispas? Bueno, otra característica que no dije es que las abejas tienen el cuerpo cubierto con setas plumosas, pelos plumosos. Entonces eso ayuda a recolectar el polen. Las avispas, al no tener la dieta de polen, carecen de esos pelos plumosos. No tienen modificadas las patas traseras para la recolección del polen. Y el aguijón sigue siendo el mismo, lo único que no tienen es esos ganchitos para dejarlo. O sea que una avispa te puede picar. Y sobrevivir. Y sobrevivir, sí. ¿Y puede seguir picando? Puede seguir picando. Ok, sí. Perfecto. Vamos a presentarte a un tipo particular de avispa. Tal vez hablamos luego sobre ella, Mariano. La avispa chaqueta amarilla es esta. La mayor parte de las avispas son insectos solitarios. En este caso, cada hembra adulta vive y se reproduce independientemente. Sin embargo, algunas especies son eusociales, como se denomina aquellos animales que constituyen sociedades que se establecen en un nido y donde el trabajo comunitario es llevado a cabo en forma exclusiva por determinados grupos de individuos. Dentro de las avispas eusociales, una de las más conocidas es la que se conoce como chaqueta amarilla. Su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen, que presenta bandas amarillas y negras. Además, tiene antenas de color negro, patas amarillas que pliega cuando vuela y casi no exhibe pelos en sus patas y cuerpo. El aguijón está en la parte final de su abdomen. Este posee un veneno de muy alta toxicidad que en un ser humano puede producir desde una leve hinchazón hasta un shock anafiláctico. A diferencia de las abejas, que tienen aguijón con rebarba, el de las chaquetas amarillas es liso y no lo pierden al momento de picar, por lo que una misma avispa puede atacar varias veces a su víctima. Estos insectos poseen un aparato masticador que está constituido por mandíbulas de gran poder triturador, por lo que además de picar es muy común que muerdan. Si bien no tienen un comportamiento agresivo hacia el ser humano, pueden atacar si se sienten molestadas. Se trata de una especie de origen mediterráneo, abarcando Europa, norte de África y zonas templadas de Asia. Actualmente invadió el este de Estados Unidos, Chile y Argentina, y el sur de Australia y Nueva Zelanda. Esta avispa es un insecto eusocial y extremadamente organizado. Generalmente hay una reina que pone los huevos y regula las actividades de la colonia. Además, están las obreras, responsables de la recolección del alimento y el mantenimiento del nido, y finalmente los zánganos, que tienen una función meramente reproductiva y aparecen al final de la temporada. Las reinas inician la construcción del nido cuando comienza el invierno y lo hacen en sitios secos y protegidos. En primavera se fundan las colonias y se ocupan de todo hasta que nacen las primeras obreras, quienes las reemplazan en la tarea y asisten en la provisión de alimento. Hacia el final del verano, la reina comienza a producir los individuos reproductivos, es decir, zánganos y futuras reinas. El nido alcanza su mayor desarrollo al comienzo del otoño. En cada uno puede haber más de 250 nuevas reinas y 10.000 obreras. En esta época puede llegar a medir hasta 90 centímetros de diámetro y contar con 15 pisos. Excepcionalmente, algunas colonias pueden sobrevivir el invierno, alcanzando poblaciones hasta 20 veces más grandes. Pasado el momento de máximo desarrollo del nido, las nuevas reinas buscan algún lugar protegido para hibernar, mientras que las obreras y los zánganos mueren gradualmente. El nido, entonces, queda abandonado hasta el inicio de un nuevo ciclo. Ahí veíamos cómo es la organización social de las avispas chaqueta amarilla. Mariano, ¿cómo es en el caso de las abejas? ¿Cómo distribuyen las tareas en la comunidad? Bueno, las abejas están organizadas con una reina, que es la que pone huevos, una casta estéril, que serían las obreras, que tienen diferentes funciones a lo largo de su vida. O sea, una obrera nace y los primeros días de vida se queda dentro de la colonia, siendo nodriza, alimentando a las larvas. Después puede participar en la limpieza, en la producción de miel y en la construcción del nido. Una vez que las glándulas de la cera se les retraen, tiene que salir afuera a buscar el alimento. O sea que se puede comportar como exploradora en busca de recursos o recolectora. Y por último, termina siendo de defensa. Defendiendo toda la colonia. Ya está vieja, ya la ponen en la entrada para que defienda la colonia y si tiene que morirse, Que se sacrifique por la colonia. ¿Y qué determina que pase de una función a otra, digamos? ¿Cómo saben cuándo cambiar? Es genético. Algunas abejas pueden pasar de nodriza a
según los requerimientos de la colonia, a salir afuera a buscar alimento. Pero están marcados genéticamente qué tarea tiene que cumplir dentro de la colonia. ¿Cuánto dura todo este ciclo? ¿Cuál es la vida promedio de una abeja? La vida promedio de una abeja depende del sexo, uh-huh, y depende de la casta. Uh-huh. Una reina, por ejemplo, puede llegar a vivir de 2 a 4 años. Una obrera, según si es en invierno o cuando hay menos actividad, puede llegar a vivir de 4 a 6 meses. Uh-huh. Cuando empieza la época de cría y de expansión de la colonia, llega a los 5 a 7 semanas. Y el zángano, solamente 3 meses. Uh-huh. No es considerado una casta. Que son los únicos machos, digamos. Son, ¿no?, los únicos machos que están en la colonia. ¿Y cómo se reproducen? Porque mencionabas recién eso, ¿no? De que la que ponía los huevos era la reina. Bueno, claro. La reina, bueno, podemos tomar la reproducción como reproducción de la reina y como agarrar la colonia como un superorganismo. Uh-huh. Entonces decimos, bueno, la reina, una vez que las obreras la dejan sobrevivir, que necesitan fundar otra colonia, sale en su vuelo nupcial y es fecundada por varios machos. Vuelve a la colonia. ¿La fecundación se produce en vuelo? Siempre la fecundación se produce en vuelo. Y siempre con varios machos de diferentes colonias para poder, para que haya una variabilidad genética después de esa, uh-huh, de esa cría. Y como superorganismo se dividen por enjambres, que es lo que está pasó en primavera, o se encuentran siempre en primavera los enjambres. Cuando llega, empieza la primavera, empieza a entrar más néctar, más polen, hay más cría. La feromona de la hembra no llega a todas las obreras de la colonia porque hay mucha cantidad. Entonces deciden, parte de la colonia, irse. Uh-huh. Entonces crían una nueva reina, esa reina se lleva las 3/4 partes de la colonia y se produce el enjambre que después va a ir a ocupar, por ejemplo, bajo un techo o en una cavidad de un árbol y formar su nueva colonia. Lo que no nos contaste es de qué se alimentan las abejas. Las abejas se alimentan de néctar y con poco de polen. Uh-huh. Los adultos. Las larvas son criadas con jalea real, que es una sustancia que generan las obreras con las glándulas de maxilares. Y después de los 3 días que se alimenta de jalea real, si van a ser obreras, se siguen alimentando con el pan de abeja, que se le llama, que es una mezcla del polen con néctar fermentado. Bien. Y si va a ser una reina, va a ser siempre alimentada con jalea real. ¿Y la abeja reina tiene alguna otra función, además de procrear? O es procrear, cuidar y generar esa feromona que une a toda la colonia. ¿Cómo sabemos qué cantidad de abejas reina pueden aparecer, digamos, en cada uno de los enjambres? O sea, siempre ¿cuántos huevos? Es una. Siempre hay una reina, uh-huh, siempre hay una reina dentro de la colonia. Cuando van a hacer el enjambre pueden hacer 10, 15 reinas, 30 reinas. Ah. Puede pelear entre ellas y queda una, eligen en una sola para que forme ese enjambre. Ok, ¿y las otras? Las otras mueren. Ah, mueren. Sí. ¿Y cómo se produce el panal? ¿Cómo generan el panal? Bueno, les conté que había un periodo de 21 días donde la obrera tiene esas glándulas de cera que forman el panal, esas celdas hexagonales, claro, con ceras de su propio cuerpo, uh-huh, la manejan con las mandíbulas. Uh-huh. Tenemos un informe que nos cuenta cómo producen miel las abejas. Lo vemos y seguimos conversando. Las flores son los órganos especializados para la reproducción del grupo de plantas más abundante de nuestro planeta. Para reproducirse, estas plantas precisan, en primer lugar, que ocurra la polinización, como se denomina el transporte del polen de una flor a otra. Para eso, ellas se valen del viento o los polinizadores. Se trata de avispas, abejas, hormigas, moscas, colibríes y también murciélagos, que se sienten atraídos por las flores a las que se acercan hasta que los diminutos granos de polen quedan adheridos a sus cuerpos. De esta manera, cuando se marchan, los transportan de un lugar a otro. En el caso de las abejas, al batir sus alas, adquieren electricidad estática, ayudando a que el polen se adhiera a su cuerpo. Una vez que ocurrió la polinización, la flor se modifica. En algunos casos, dan origen a un fruto.
Este fruto tiene la función de proteger en su interior las semillas que a su debido tiempo y bajo las condiciones adecuadas germinarán dando lugar a una nueva planta de la misma especie. En cambio, otras plantas, como los pinos y los abetos, producen las semillas al desnudo o están protegidas por otras estructuras. Dentro del grupo de los polinizadores de plantas con flores, las abejas son los más importantes. De hecho, se estima que la tercera parte de los alimentos que consumimos los humanos son polinizados por insectos, fundamentalmente abejas. Sin su presencia, muchas plantas serían incapaces de reproducirse y toda la cadena alimentaria se vería afectada. Entre las más de 20.000 especies de abejas que existen, solo unas pocas pueden producir miel, y la más conocida de esta categoría es la abeja europea. Para la conformación de la miel, las abejas obreras liban el néctar de las flores usando su probóscide, como se llama a un apéndice que poseen, que tiene forma de trompa. Las abejas obreras hacen entre 10 y 15 viajes de recolección por día y visitan hasta 100 flores en cada viaje. El néctar recolectado en estos viajes es almacenado en un órgano llamado saco melífero, donde comienza la transformación que dará lugar a la miel. De regreso a la colmena, el insecto deposita el néctar procesado. Entonces, otras obreras de la colonia se encargan de guardarlo en las celdas. Pero como el líquido aún contiene demasiada agua, las abejas aceleran la evaporación, abanicando fuertemente con sus alas. Finalmente, la miel alcanza la consistencia espesa que conocemos y una abeja se encarga de tapar las celdas con cera. Esta cera se endurece rápidamente y la miel queda totalmente protegida del aire y del agua. El color y el sabor de la miel dependen de las especies de flores de las que se alimentaron las abejas obreras. Así, cada una aporta sus propias características. El néctar del azahar, por ejemplo, produce una miel perfumada y suave, y el de la lavanda aporta un aroma intenso y floral. Además, las abejas también tienen preferencias a la hora de polinizar determinadas flores. El minucioso trabajo de las abejas como polinizadoras da como resultado este producto sumamente valorado por los seres humanos y algunos animales. Hasta ahora vimos cómo las abejas se comportan y viven en la naturaleza sin intervención del ser humano. Pero como sabrás, existe la apicultura. Criamos abejas con fines determinados. Y Laura Gurini, doctora en biología, especialista en abejas del INTA, nos cuenta justamente sobre eso, las abejas y la apicultura. La apicultura es la cría de abeja doméstica, que es Apis mellifera, es el nombre de la especie. Bueno, de la apicultura se obtienen muchos más productos de los que en realidad se sabe o se conocen comúnmente. En primer lugar, siempre se menciona la miel, que cuando uno habla de apicultura, la relación siempre es con ese producto. El polen, que bueno, las abejas sacan de las flores. El propóleo, que son resinas que saca de los, más que nada de los árboles y de algunos arbustos. También se obtiene apitoxina, que es el veneno de la abeja, que tiene usos medicinales. Y una de las cosas importantes, que a veces no se considera como un producto, es la polinización de los cultivos. Las abejas polinizan cultivos, pero también polinizan especies naturales, ¿no? Especies nativas espontáneas. Hay no solo abejas melíferas, sino también polinizadores naturales que hacen este trabajo. Los apicultores para su labor utilizan las colmenas, digamos, los cajones de las colmenas, una caja grande que es un alza, es la cámara de cría donde la reina pone huevos y se desarrolla una elipse de cría donde va depositando huevos que luego se transforman en larvas, luego en pupas y después sale la abeja adulta. Después de esa alza, arriba va otra caja que es el alza o media alza. Todas ellas, tanto las de abajo como las de arriba, llevan elementos con cera estampada que se llaman cuadros. Puede haber una entretapa arriba de la segunda alza y un techo. Y la colmena va apoyada en lo que se llama piso. También puede haber otro elemento que es la rejilla excluidora que se pone entre las dos cajas impidiendo que la reina suba a poner huevos en la caja donde se va a cosechar la miel. Por otro lado, una de las cosas más importantes que usa el apicultor es la indumentaria de protección, que puede ser un mameluco entero o puede ser un buzo y guantes, un velo que le protege la cara y un sombrero. También tiene para despegar los cuadros, que a veces se pegotean con propóleos, y despegarlos con una palanca y levantarlos
con una pinza. En general, estos dos elementos vienen en una pinza palanca, que es un solo elemento. Por otro lado, utiliza el ahumador, que ahí se pone en general cartón, pero el cartón tiene que ser que no esté impreso para evitar el tema de la tinta. Y si no, se ponen elementos secos de pasto, ramas y demás para que no sean contaminantes. Este ahumador lo que hace es que el apicultor va echando humo sobre las abejas para que se tranquilicen. En general, bajan, cargan el buche de miel y entonces se quedan más quietas que si no hubiera un ahumador. Hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces, si el apicultor echa demasiado humo para tranquilizar a las abejas, muchas veces ese olor y el gusto se pasan a la miel. Entonces, cuando probamos la miel, tiene gusto a humo. Sabes que podés mandarnos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. En nuestras redes te esperamos, en Facebook como Todo Tiene Un Porqué, para que nos digas lo que quieras, o también en Instagram y Twitter como @porqué-tv. ¿Te perdiste algún programa del ciclo? Búscalo en tvpublica.com.ar porque ahí están todos. Muchas gracias, Agustino, por vestirme para este programa. Quiero decirte que estamos hablando de insectos sociales y que después de la pausa le toca el turno a las hormigas. Ya venimos. Continuamos con Todo Tiene Un Porqué, nuestro programa de hoy dedicado a insectos sociales. Ya hablamos bastante de las abejas, un poco de las avispas. Es el momento de hablar de las hormigas y para eso convocamos a una nueva invitada. ¿Quién viene, Flor? Hoy nos visita Marcela Castelo. Ella es doctora en ciencias biológicas. Es investigadora independiente del CONICET. Dirige el Laboratorio de Entomología Experimental, grupo de investigación en ecofisiología de parasitoides y otros insectos. Se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, te pregunto primero, ¿qué son las hormigas? Bueno, las hormigas son insectos que también, junto con las abejas y avispas, pertenecen al orden Himenóptera y también tienen una organización social compleja. ¿Y qué es la aploidiploidía? Bueno, la aploidiploidía es un sistema de determinación del sexo donde ocurre que las hembras en general son fértiles y los machos son estériles. Y las hembras son fértiles y son diploides, o sea que tienen su complemento completo de cromosomas, y los machos son infértiles y tienen la mitad de ese complemento. Y eso es lo que permite y conduce a que sean, a que se dé la eusocialidad. Es uno de los elementos que forman estas sociedades complejas. Perdón, ¿esto se aplica para las hormigas, también para las abejas? Sí. La aplodiploidía, así se dice, ¿no? Sí. Lo que significa es que, para decirlo, digamos, de una manera común, las hembras estas están más emparentadas con sus hermanas que con su madre. Entonces, okay, eso lo que conduce es a un sistema de crianza cooperativa altruista, donde, bueno, la evolución hace que el grupo ese tenga, que en ese grupo tenga sentido que los individuos sean cooperativos, porque todos, digamos, forman parte de esa cría. Ahora, decías, los machos son estériles. No todos, tiene que haber alguno que no lo sea, ¿o no? No, perdón, sí, los machos no son estériles en algunos grupos. Okay. Perdón. En general los machos son haploides, pero son fértiles. Perfecto. ¿Sí? Perdón, ahí cometí un... No, está bien. Hay muchas excepciones en estos sistemas y, digamos, hay mucha variabilidad. ¿Sí? Y dado que tiene este comportamiento similar, ¿hay algún tipo de relación evolutiva entre las hormigas y las abejas? Y las hormigas y las abejas pertenecen al mismo orden y, bueno, en cierto momento de la evolución es que compartieron estos rasgos. Sí. ¿Y dónde habitan las hormigas y cómo es el grado de sociabilidad? Bueno, son eusociales, o sea, uh-huh, que tienen el sistema más elevado de sociabilidad y habitan en casi todos los ecosistemas terrestres. O sea, tiene una distribución muy amplia,
salvo bueno, en los polos y en algunos ambientes muy extremos, digamos, han colonizado todos los ambientes. Y eso es lo que las hace realmente bueno, exitosas, ¿no? ¿Y cómo es su organización social? Su organización social también es una colonia que termina siendo un superorganismo también, como en las colonias de abejas. Perdón, porque usamos esta palabra, pero ¿a qué llamamos superorganismo? Superorganismo es un, digamos, surge de que de las actividades de cada uno de los organismos individuales surge una propiedad emergente que hace que la colonia sea como un individuo que se reproduce de forma, digamos, cooperativa y que tiene propiedades que funcionan como si fueran un individuo, digamos, formado por muchos. Bien. Estas actividades son, bueno, la reproducción es cooperativa, la regulación de la temperatura dentro del nido es cooperativa, la recolección de alimentos es cooperativa. Entonces, todas contribuyen a la cría de esa entidad que, es, que tiene esa propiedad emergente que parece un organismo. ¿Sí? Y como hablamos recién de la organización social, ¿es parecido a las abejas? ¿Tienen también una reina, trabajadoras? Sí, tienen castas también, o sea, hay una división del trabajo, que cada casta tiene su función. A diferencia de las abejas, lo que se ve es que las, los hormigueros tienen, pueden tener más de una reina a la vez. ¿Sí? O pueden tener una o pueden tener muchísimas. Eso depende, bueno, es un grupo muy variado, entonces depende de qué especie es, tienen una o varias. Y entonces tienen las castas, por ejemplo, las obreras, tienen distintas funciones a lo largo de su vida y ese rol que van adquiriendo es como que lo van adquiriendo con la edad. A medida que envejece la obrera, va como promoviendo su trabajo, de labor. Entonces, primero participan en el cuidado de las crías, después pasan a hacer tareas de excavación y de mantenimiento del hormiguero, o sea, ya empiezan a hacer más todo lo que es el trabajo estructural. Después, cuando siguen aumentando en edad, pasan a hacer tareas de defensa del hormiguero. Es parecido a lo que nos contaba Mariano sobre las abejas, ¿no? Sí. Y por último son las recolectoras. Las más viejas son las que salen a buscar la comida. ¿Y cuál es el sentido de esto? Que hay muchos peligros en el ambiente. Entonces, se pueden morir, los factores ambientales las pueden afectar y matar, pueden ser depredadas, pueden pasarle cualquier tipo de suceso. Entonces, a medida que esas obreras que salen se van perdiendo, eso promueve que unas de una edad de las más jóvenes pasen a la tarea siguiente y así es como van, ¿no? Poniendo individuos a la tarea de recolección. Como las que pisamos moviendo. Son las más viejitas en general. Sí. Okay. tenemos un informe que da cuenta de cómo se comunican las hormigas. Te lo contamos. Las hormigas son insectos sociales que viven en grandes colonias que cuentan con una organización impresionante. Habitan en todos los continentes, exceptuando la Antártida y algunas grandes islas como Groenlandia, Islandia y partes de Polinesia. Para buscar refugio o alimentos, de cada hormiguero parten hormigas solitarias que tienen la función de explorar el terreno, a las que se denomina recolectoras. Cuando una de ellas encuentra comida, regresa para avisarles a las demás. Pero como esta aventura la aleja de su nido, para no perderse y poder retomar su camino, deja un rastro químico que consiste en liberar feromonas. Cuando la recolectora llega al hormiguero, sus compañeras salen en busca de la comida, marchando en una fila ordenada y siguiendo confiadas al rastro aromático. Al igual que otros insectos, las hormigas perciben olores con sus largas y delgadas antenas móviles, que además le brindan información sobre la dirección y la intensidad de los olores. Cuando se agota la fuente de alimento, ya no van dejando el rastro y las feromonas se disipan lentamente. Esta conducta les sirve para adaptarse a los cambios en su ambiente. Por ejemplo, cuando un camino establecido que lleva hacia una fuente de alimento queda bloqueado por un obstáculo, las recolectoras lo abandonan para explorar nuevas rutas. Si el individuo tiene éxito, entonces durante su regreso deja un nuevo rastro que sirve para marcar la ruta más corta. Así, las mejores rutas son seguidas por más hormigas, reforzando el rastro y encontrando de manera gradual el mejor camino. Cuando uno de los miembros de la comunidad es aplastado, libera feromonas de alarma, atrayendo a integrantes de otros lugares. Algunas especies, incluso, secretan estas sustancias químicas para confundir a sus enemigos y hacerlos luchar entre sí. Las feromonas son producidas a través de la glándula de Dufour, las glándulas venenosas y las del intestino posterior, entre otras.
También pueden ser intercambiadas cuando se mezclan con la comida que es traspasada por trofalaxia, como se llama el proceso mediante el cual se alimentan boca a boca, ya sea entre dos adultos o entre un adulto y una larva. Esta acción permite transmitir información dentro de la colonia. También les posibilita determinar a qué grupo de trabajo, recolección o mantenimiento del hormiguero pertenecen los otros miembros. En algunas especies, las obreras crían nuevas reinas cuando la hormiga dominante deja de producir una sustancia específica. De este modo, la química resulta fundamental para la comunicación y, en consecuencia, para la supervivencia. Nos contabas, Marcela, que de alguna forma las hormigas colonizaron todo el planeta, ¿no? ¿A qué dirías que se debe su éxito en este sentido? Bueno, lo que tienen de particular las hormigas es una gran capacidad de explotar los hábitats, ¿sí? La actividad de recolección es coordinada y es muy eficiente. Después tienen buena capacidad de defensa cuando salen a forrajear. Y lo que tienen es esa capacidad, a través de la construcción de hormigueros, de modificar el ambiente físico. Entonces, todas esas características sumadas, y además de que, si bien son insectos y son fuente de alimento de otros organismos, no tienen tantos enemigos como pareciera. Entonces, bueno, todas esas actividades, sumado a que tienen un alto poder de comunicación, como recién vimos, hace que, que funcionen muy bien, digamos, las interacciones entre ellas, y que se coordinen como para hacer muy eficiente esa persistencia del nido y de la actividad reproductiva. ¿Y qué características físicas tienen las hormigas y si varía según la función que cumplen en el hormiguero? Sí, bueno, las hormigas, uno las reconoce porque, bueno, las que en general vemos son las obreras. Las obreras no tienen alas y lo que tienen es la hormiga obrera, lo que tiene es las antenas así como en forma de ángulo, ¿sí?, hacia adentro, y tiene una cintura, lo que se llama cintura, y no tiene alas. Y después los reproductores, ¿sí?, cuando están listos para el apareamiento, tienen alas, tanto los machos como la reina, ¿sí?, que las reinas. Porque en este caso también hay vuelo nupcial. Sí, en este caso también hay vuelo nupcial. Acá hay más reinas y hay más machos que en las abejas. Lo que sucede es que sale la hembra cuando está lista, cuando está fértil, sale del hormiguero. Se junta con machos también, como dijo Mariano, de distintos orígenes, y por cada hembra hay varios machos que la están cortejando, y luego que se produce el apareamiento, la reina ya fecundada se entierra y pierde las alas porque ya carecen de función. ¿Se entierra? ¿Es que va al hormiguero, va al nido? No, va a fundar otro, uno nuevo. Se arranca ella misma las alas y ya se dedica a colocar los huevos y, dependiendo de qué tipo de hormiga sea, a cultivar el hongo simbionte, ¿sí? Un hongo que en algunas especies sirve de alimento. Y ya se empieza a preparar el nuevo nido como para que vuelva a formarse un hormiguero, digamos, maduro. Hace un ratito vimos cuál era la edad promedio de las abejas. Y sí, en este caso te pregunto, ¿cuál es la edad promedio de las hormigas? Bueno, esto es variable también porque es un grupo amplio, pero se ha llegado a ver que hay reinas que pueden vivir hasta 30 años, o sea que hay hormigueros que pueden durar hasta 30 años. Ah, mucho más que una abeja reina, sí, en este caso. Por supuesto, depende de cada especie. Las obreras pueden vivir de 1 a 3 años y los machos más o menos 4 semanas, hasta 4 semanas, un mes y medio, más o menos. Esas son, o sea que las castas también, como las abejas, tienen distintas esperanzas de vida. ¿Y qué diferencias hay entre las hormigas y las termitas? Bueno, son de órdenes distintos. Okay. Las hormigas tienen metamorfosis completa y las termitas no. O sea, ya eso las diferencia, digamos, en el origen. Y lo que tienen es, que ahí es donde me vino la confusión antes, aquí sí hay machos fértiles y hay machos estériles. Y los machos estériles son soldados, actúan como soldados. Y las termitas lo que tienen es que tanto hembras obreras y machos obreros son soldados y también son recolectores.
Y también, o sea, como que participan ambos sexos de todas esas actividades. Uh-huh. Y lo que tiene también de distinto es que los machos perduran en la colonia, en las abejas el zángano una vez que tuvo su función reproductiva muere. En algunas colonias de termitas ese macho se queda en la colonia y participa también de la cría. Bien. ¿Sí? Entonces tiene una función más allá del dejar descendencia, sino que también es parte de esa colonia que continúa. Marcela utilizó la expresión metamorfosis completa. Acordate que le dedicamos un programa a la metamorfosis, así que podés buscarlo en tvpublica.com.ar. Pero ahora tenemos una nota con Mariana Vizcarret. Mariana es doctora en biología y nos habla justamente sobre las termitas, que también forman parte de los insectos sociales que estamos presentándote esta tarde. Las termitas son insectos terrestres, insectos polimórficos y que además tienen una característica que es la capacidad de digerir madera. Y esto lo pueden hacer gracias a que tienen una serie de endosimbiontes, que son bacterias que se encuentran en su tracto digestivo. Una de las características principales que tienen es que todos son eusociales. Esto significa que forman colonias en donde puede haber miles o millones de individuos. Y en donde lo que uno encuentra es la división del trabajo dentro de la colonia. Dentro de un termitero, digamos, uno puede encontrar determinadas castas. Las castas que encuentra son la casta reproductiva, que está formada por el rey y la reina primaria, que son los que inician el nido. También hay reyes secundarios y terciarios, que son capaces de reproducirse, pero que no lo van a hacer hasta que la reina primaria se salga del nido o se muera. Por otro lado, después tenemos los obreros, que son machos y hembras que no llegan nunca a madurar, sino que se encuentran en estadios inmaduros, son estériles, tienen los ojos muy poco definidos, son prácticamente ciegos y se dedican a todas las actividades de la colonia, a cuidar a las crías, a limpiar, a construir la colonia, a mantener la colonia y también a alimentar a otras castas. Y después están los soldados, que son machos y hembras inmaduros, también son estériles, pero que físicamente uno los puede reconocer porque suelen tener la cabeza muy grande, con mandíbulas muy grandes, hacen la actividad de defensa de la colonia y algunos incluso tienen sobre la cabeza una glándula que elimina una sustancia que atrae a otros soldados cuando es necesario defender la colonia. Para que una colonia pueda funcionar, digamos, como una unidad, es muy importante el control a través de las feromonas que ejerce la reina sobre el resto de las castas. Esto hace que permanezcan inmaduros y que también permanezcan estériles. O sea, sirve como comunicación. Y además está la actividad de la trofalaxia, que es el intercambio de boca a boca, tanto de sustancias como de alimentos o de ano a boca. Estas dos cosas son muy importantes para la cohesión de la colonia. Las diferencias que nosotros encontramos entre las termitas y otros insectos sociales que pertenecen al grupo de los himenópteros son importantes. En las termitas, la casta de los obreros son machos y hembras y nunca llegan a madurar, mientras que en los himenópteros son solamente hembras y son hembras que son adultas, aunque no tienen la capacidad reproductiva. Por otro lado, la diferenciación de las castas en las termitas es a través de las feromonas, es decir, de estas hormonas que la reina elimina al ambiente y ejerce un efecto sobre el resto de los individuos. Mientras que en el caso de las abejas, las hormigas y las avispas, se trata del tipo de alimentación que se le da a la larva, es el que define a qué casta va a pertenecer. Otra diferencia que también es importante es que en las termitas el macho y la hembra permanecen juntos dentro del nido. Ese macho, digamos, ese rey primario permanece con la hembra, la fecunda varias veces a lo largo de su vida. Mientras que en el caso de los himenópteros, el macho fecunda solamente una vez a la hembra y luego muere y no participa de ninguna actividad dentro de la colmena. Las termitas tienen diferentes tipos de nidos. Cualquier nido se forma de dos maneras, por excavación y por construcción. Y la construcción se da con materiales que ellos tienen dentro del ambiente. En general usan tierra, madera, fecas, saliva. Ese material puede servir para construir el nido, para revestir el nido y también para revestir túneles internos. A veces en esos nidos llegan a convivir más de una especie de termitas o incluso hormigas. Y acá en la Argentina, cuando se encuentran ese tipo de nidos, se los denomina tacurubes. Para terminar, Mariano, Marcela, las especies de insectos sociales de las que estamos hablando, digo, ¿corren algún riesgo? ¿Están creciendo en forma excesiva? ¿Cómo estamos con respecto al equilibrio de estas especies? Bueno, en realidad las que están sufriendo bastante son las abejas melíferas, por todo que se llama el colapso de las colmenas, por el tema de la cantidad de pesticidas, de herbicidas,
del... Bueno, diferentes productos que se ponen en el ambiente para la agricultura. Uh-huh. Están disminuyendo mucho a nivel mundial. Están afectando a las colmenas naturales. Naturales y más a las colmenas uh-huh. De los apicultores. ¿Y las hormigas están bien? Las hormigas en líneas generales están bien. Sucede que en general las hormigas son invasoras. Hay muchas especies invasoras, hay otras que son plagas. Y lo que les sucede es que los efectos biológicos del cambio climático lo que están haciendo es haciendo que se expanda su rango de distribución. Claro. Y algunas están haciendo invasoras donde no estaban presentes y eso está trayendo muchísimos problemas. Y, por ejemplo, la hormiga argentina, uh-huh. que tiene el nombre nuestro, es una de las que en otros países está justamente teniendo esta expansión y causando problemas. Así que las hormigas en líneas generales están bien. Vamos a tener problemas con ellas igual, tenemos que resolver esto. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, volvemos enseguida. Insectos sociales, nuestro tema de hoy. Llegamos al final de nuestro programa de hoy sobre insectos sociales. Esperamos que lo hayas disfrutado y que tengas ganas de ir a investigar un poquito más. Mariano, Marcela, muchas gracias, a ambos por haber estado con nosotros. Fue muy interesante escucharlos. Paloma, Flor, Maxi, nos encontramos de vuelta en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas sobre otro tema, porque todo tiene un porqué. Hablamos de insectos sociales, de abejas, de hormigas y El Hormiguero es nuestra canción de despedida. Es de Calle 13 del año 2009. Con eso nos vamos. Chau, gracias. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos.